En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los... Buenos días. Ánimo. Ya llevábamos tiempo sin informar. Bueno, pero... hoy, martes, corresponde informar sobre el pulso de la salud. Eso es lo que vamos a dar a conocer, básicamente, y luego abrimos para las preguntas y las respuestas. Adelante, doctor. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy en el Pulso de la Salud, hoy 21 de noviembre, vamos a ser breves, pues el maestro Zoé Robledo les informará muy importante los avances del sistema de salud y bienestar en 23 estados y, como ustedes saben, con ello se atiende a más de 53 millones de mexicanos sin seguridad social. En particular, el tema que tratará sería la evolución que se tiene en cuanto al abasto de medicamentos, la compra 23-24, los almacenes estatales, entre otros. Y esas son las el tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Sobre el avance del IMSS Bienestar, la institución del Estado mexicano para atención médica a personas sin seguridad social, el día de hoy queremos informar sobre el abasto de medicamentos en cada uno de los estados. En el proceso de abasto, uno de los elementos más importantes para poner orden era tener un único sistema de administración de insumos, el sistema de abasto institucional conocido como el SAI. Cada estado tenía diferentes sistemas, en algunos casos incluso eran sistemas manuales para el registro de entradas y salidas de los medicamentos. Un sistema nacional, como pretende ser el IMSS Bienestar en 23 estados, pues requiere usar el mismo sistema. Esa herramienta permite conocer el suministro de recetas en todo el país en tiempo real y garantiza la trazabilidad
de los medicamentos, es decir, saber que el medicamento, una vez que es adquirido, distribuido y llevado al almacén y luego a la farmacia, llega a manos de los de las personas que lo necesitan. Este sistema, el SAI, ya opera en 273 de 697 hospitales, es decir, el 55% de ellos, y se avanza para llegar a marzo para tenerlo en la totalidad. Lo mismo que en las 5.402 centros de salud de primer nivel de los 13.469 de IMSS Bienestar. Esto depende también muchas veces de contar con equipo de cómputo e incluso con conexión a internet. En el año 2023, el equipo médico del IMSS Bienestar, junto con todo el sector salud, utilizó este sistema de abasto institucional para establecer las necesidades de medicamentos y se autorizaron un total de 838 claves. ¿Qué significa eso? 838 distintos tipos de medicamentos para el primer, segundo y tercer nivel de atención e ir homologando, ir haciendo más uniforme en la parte de medicamentos también la atención de personas sin seguridad social en cada uno de los estados. Con base en esa planeación poblacional se adquirieron 770.620.000 piezas de medicamentos. Esto es una inversión de 43.660 millones de pesos, tanto en la compra bianual como en la compra complementaria que acaba de tener su fallo hace algunos días. Este proceso ha permitido una gestión eficiente de recursos, pero también ya se ve reflejado en algunos servicios que podemos ir evaluando. Pongo el ejemplo, la realización de sesiones de quimioterapias, que son posibles por teniendo el equipo, las personas, pero desde luego también los medicamentos para las quimioterapias. Hasta el momento se han realizado 175.857 sesiones de quimioterapias para personas sin seguridad social. En ese sentido, también ha sido importante tener la administración y ubicación de los 50 almacenes estatales y lograr medir el abasto de medicamentos. En este momento, este abasto lo podemos medir tanto en hospitales como en almacenes y la idea es que pronto podamos tener una medición completa en hospitales y en el primer nivel y ya no solamente en los almacenes. En ese sentido, vamos a ver estado por estado algunos de estos indicadores. Si podemos poner Nayarit, el SAI ya opera en 18 de los 18 hospitales y 349 centros de salud, tiene 608 claves de medicamentos autorizados, se han adquirido cerca de 9 millones de piezas, una inversión de 547 millones de pesos. También ahí en Nayarit, en lo que va de 2023, se han brindado 15.662 sesiones de quimioterapia. El abasto de recetas surtidas se reporta en 99% en estos hospitales. En el caso de Tlaxcala, el SAI ya opera en 13 hospitales y en 202 de los 204 centros de salud. Tiene 584 claves de medicamentos autorizadas y se han adquirido más de 11 millones de piezas de medicamentos, una inversión de 503 millones de pesos. También se han brindado 4.400 sesiones de quimioterapia. El abasto de recetas surtidas se reporta en 99% en los hospitales de IMSS Bienestar de Tlaxcala. En el caso de Colima, el SAI está operando ya en 5 de los 6 hospitales y en 136 de 142 centros de salud. Tiene 624 claves de medicamentos autorizadas y se han adquirido más de 5 millones de piezas, una inversión de 370 millones de pesos para el estado de Colima. También se han brindado 6.660 sesiones de quimioterapias y el abasto reportado en los hospitales de IMSS Bienestar de Colima es del 99%. En el caso de Baja California Sur, el sistema de abasto institucional opera ya en 6 de los 10 hospitales que hay en Baja California Sur y en 2 de 81 centros de salud. Ahí es donde se tiene que trabajar de manera más intensa en el primer nivel de atención. Se tienen 563 claves autorizadas y se han adquirido más de 5 millones de piezas con una inversión de 233 millones de pesos. También se han brindado 761 sesiones de quimioterapia de junio a la fecha. El abasto de recetas surtidas se reporta en 99% en los hospitales sin bienestar de Baja California Sur. En Sinaloa, el SAI está operando ya en 26 de los 32 hospitales y 115 de 417 centros de salud. Tiene 685 claves autorizadas y se han adquirido 21.5 millones de piezas, una inversión de 1.444 millones de pesos. También se han brindado
administrado 10.140 sesiones de quimioterapia en Sinaloa y el abasto de recetas surtidas se reporta en 95% en las unidades de segundo nivel. En el caso de Sonora, el sistema ya está operando en 19 de 21 hospitales y 259 de 271 centros de salud. Tiene 696 claves autorizadas y se han adquirido más de 16 millones de piezas, una inversión de 1.153 millones de pesos en compra de medicamentos en Sonora. También se han brindado 5.039 sesiones de quimioterapia y el abasto de recetas surtidas se reporta en el 98% en los 19 hospitales sin bienestar de Sonora, donde ya está el SAI instalado. En el caso de Campeche, el sistema opera ya en 12 de los 14 hospitales y en 179 de 187 centros de salud. Se tienen 638 claves autorizadas y se han adquirido más de 11 millones de piezas con una inversión de 522 millones de pesos en compra de medicamentos en Campeche. También se han brindado 2.983 sesiones de quimioterapia y el abasto de recetas en los hospitales de Campeche está reportando un 99%. En el caso de Guerrero, el SAI está operando en un hospital de los 44 hospitales, es uno de los estados donde se firmó más recientemente con el gobierno estatal y en 48 centros de salud. Tiene 587 claves autorizadas y se han adquirido 40 millones de piezas, una inversión de 2.364 millones de pesos en medicamentos para el estado de Guerrero. También se han brindado 6.242 sesiones de quimioterapia. Y el surtimiento de piezas en el caso de Guerrero se está midiendo todavía en lo que llega a los almacenes. A la llegada del almacén se hace un registro de entrega y eso es lo que se reporta a partir de la necesidad del estado. El registro en almacén en Guerrero está en el 92%. En el caso de Veracruz, el SAI está operando en 37 de 63 hospitales y en 834 de 1.413 centros de salud. Tiene autorizadas 544 claves y se han adquirido 83.5 millones de piezas de medicamentos para personas sin seguridad social solo para Veracruz, una inversión de 4.175 millones de pesos. Las sesiones de quimioterapia reportadas en este momento es de 1.015 sesiones de quimioterapia y un surtimiento de piezas hacia almacén del 95%. En el estado de Michoacán, el SAI está operando en 30 de 36 hospitales y en 378 de 830 centros de salud. Tiene autorizadas 565 claves o tipos de medicamento y se ha adquirido para Michoacán, un total de 76 millones de piezas, una inversión de 3.265 millones de pesos. Se han brindado 11.694 sesiones de quimioterapias y el surtimiento de piezas hacia almacenes en el estado de Michoacán tiene un reporte del 88%. En el caso de Morelos, este sistema de administración de insumos opera en 8 de los 14 hospitales, se han autorizado 417 claves de medicamentos y se han adquirido cerca de 5 millones de piezas, una inversión de 505 millones de pesos. También se han brindado 9.044 sesiones de quimioterapias y el surtimiento de piezas hacia almacenes en el caso de Morelos se reporta al 99%. En el caso de San Luis Potosí, el SAI opera en 6 de los 21 hospitales y en 243 de 545 centros de salud. A la fecha, el equipo médico ha autorizado 523 claves y se han adquirido cerca de 23 millones de piezas, una inversión de 1.639 millones de pesos. Además, se han brindado 11.000 sesiones de quimioterapia y el surtimiento de piezas hacia los almacenes de San Luis Potosí está reportándose con un 88%. En el caso de Zacatecas, el SAI está operando en 7 de los 25 hospitales y en 153 de 398 centros de salud. Se tienen 619 claves autorizadas y se han adquirido 15 millones de piezas con una inversión de 896 millones de pesos para la gente sin seguridad social en el estado de Zacatecas. También se han brindado 3.851 sesiones de quimioterapias y el reporte de surtimiento de piezas hacia almacenes está en un
96%. De los estados más recientes, Tamaulipas, el SAI opera en 6 de 33 hospitales y en 112 de 463 centros de salud. Se tienen autorizadas 794 claves de medicamentos y se han adquirido 34 millones de piezas, una inversión de 1.729 millones de pesos. También se han brindado 7.524 sesiones de quimioterapia y el surtimiento hacia los almacenes reporta un 92%. En Hidalgo, el SAI opera en 15 de 22 hospitales y en 238 de los 722 centros de salud. Tiene 690 claves autorizadas. Se han adquirido 33 millones de piezas, una inversión de 1.436 millones de pesos para medicamentos en el estado de Hidalgo y se han brindado 3.863 sesiones de quimioterapia. El surtimiento de piezas hacia almacén está en un 92%. En el estado de Oaxaca, el SAI opera en 43 de los 49 hospitales IMSS Bienestar de Oaxaca y en 1.180 de 1.443 centros de salud. Se tienen 602 claves autorizadas. Se han adquirido cerca de 54 millones de piezas, una inversión de 2.048 millones de pesos para Oaxaca en medicamentos y se han brindado 12.231 sesiones de quimioterapia. El surtimiento de piezas hacia almacén está en un 99% y además en Oaxaca es uno de los estados donde se adquirió un almacén adicional. En Quintana Roo, el SAI opera en un centro de salud todavía. Son 795 claves autorizadas para Quintana Roo, sobre todo por la incorporación del nuevo oncológico de Chetumal. Y se han adquirido 10 millones de piezas con una inversión de 863 millones de pesos. También se han brindado 664 sesiones de quimioterapia de junio a noviembre. Y el surtimiento de piezas hacia los almacenes es del 83%. En Puebla, el SAI está operando en 7 de 61 hospitales y 331 de 1.019 centros de salud. Tiene 838 claves autorizadas y se han adquirido más de 52 millones de piezas, una inversión de 3.048 millones de pesos para la población sin seguridad social que habita en Puebla. También se han brindado 17.500 sesiones de quimioterapia y el surtimiento de piezas hacia los almacenes se está reportando en un 75%. Los últimos estados, Baja California, se está operando ya en 1 de los 10 hospitales y en 15 de 193 centros de salud. Se tienen 619 claves autorizadas y se ha adquirido más de 28 millones de piezas de medicamentos, una inversión de 1.950 millones de pesos en Baja California. También se han brindado 7.423 sesiones de quimioterapia para población sin seguridad social y el surtimiento de piezas hacia los almacenes se reporta en un 83%. En Tabasco se tiene 619 claves autorizadas, se han adquirido 43 millones de piezas, una inversión de 2.302 millones de pesos y se han brindado 7.000 sesiones de quimioterapia. El surtimiento de piezas hacia almacén se reporta al día de hoy 97%. En Chiapas, el SAI opera en 10 de 52 hospitales y en 597 de 1.241 centros de salud. Se tienen 703 claves autorizadas y se han adquirido más de 36 millones de piezas de medicamentos para Chiapas, una inversión de 2.085 millones de pesos. Además, se han brindado en lo que va del 2023 25.556 sesiones de quimioterapia. El surtimiento de piezas hacia los almacenes se reporta en el 93%. En la Ciudad de México, el SAI opera en un hospital de los 34 que tiene la ciudad. Se tienen 729 claves autorizadas y se han adquirido más de 54 millones de piezas con una inversión de 4.469 millones de pesos. Se han brindado 1.545 sesiones de quimioterapia y el surtimiento de piezas hacia almacén reporta un 97%. Finalmente, el Estado de México, el SAI opera ya en 2 de los 77 hospitales y en 30 de los 1.203 centros de salud. Tiene 463 claves autorizadas y se han adquirido más de 100 millones de piezas de medicamentos para población sin seguridad social por un monto de 6.083 millones de pesos. También se han brindado 3.954 sesiones de quimioterapia y un surtimiento de piezas hacia almacén en un 94%. La intención es seguir viendo el avance periódicamente sobre este componente que es fundamental para el nuevo modelo de atención IMSS-Bienestar. Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Gracias.
Bueno, pues aquí cada 15 días vamos a ir informando sobre el avance hasta tener el 100% en 23 estados que han aceptado los gobiernos locales establecer este sistema de IMSS-Bienestar. Yo espero que para marzo ya se tenga un sistema público de salud de primera, con médicos, especialistas, todos los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, todo de manera gratuita. Ese es el propósito que tenemos. Por eso cada 15 días vamos a hacer el recorrido por los 23 estados y va a ir creciendo el porcentaje de hospitales, de centros de salud, de medicamentos adquiridos. También en diciembre vamos a inaugurar ya la gran farmacia que va a contar con todos los medicamentos que se requieren, todos los medicamentos. Esa gran farmacia, ese gran almacén, va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea un centro de salud, un hospital, en 24 horas se tenga el medicamento, porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades. Ya se cerró el acuerdo con una empresa. Son unos almacenes en Huehuetoca, enormes, techados, muy bien ubicados, estratégicos, cerca del aeropuerto Felipe Ángeles y del aeropuerto de la ciudad, vamos a inaugurar ya este almacén, esta gran farmacia en diciembre. Sí, se están equipando para todas las medicinas, los equipos de refrigeración, todo lo que se requiere. Estamos viendo la fecha, estamos en eso. Apenas se firmó hace una semana el convenio ya con la empresa. Se le aportó un 10% de conformidad con un avalúo que se llevó a cabo. Me gustaría que en una semana, si les parece, si tengo los datos mañana, les informo de esta adquisición. Es muy bueno. Birmex es la empresa que se va a encargar de la distribución. Es una paraestatal que se va a hacer cargo de toda la distribución y del manejo del almacén. Tú puedes, tienes más información sobre esto. Lo que he dicho, nada más, ya está el pago inicial y las
Es un espacio muy utilizado para otros fines, pero en este caso lo que faltaba nada más era el espacio de refrigeración para algunos medicamentos, que es alrededor del 10% o el 20%, pero lo demás está para una distribución rápida. Ya todos los estados están ubicados en ese espacio, y la salida a través de otros medios, como serían en ocasiones avionetas o aviones, va a ser desde luego muy fácil, porque está ahí, como señaló el señor presidente, el aeropuerto y los caminos muy, muy directos para ello. Este almacén, tengo entendido, el presidente lo preguntó, que el 30 de diciembre podría inaugurarse, pero esto está sujeto a lo que puedan decidirse, nada más. Que es algo muy importante. Adelante. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, nosotros publicamos este reportaje acerca de lo ocurrido con el excomisionado del INAI, Óscar Guerra Fort, actual todavía hasta el 30 de noviembre secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. Este Sistema Nacional de Transparencia está integrado no solo por el INAI, sino también por el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y también por el INEGI. Este sistema pues está encargado de la transparencia, y aquí lo relevante es que, como juez y parte, el Instituto de la Transparencia censuró información relativa al uso de la tarjeta corporativa que hizo este excomisionado en 2014, donde se demuestra que de 94 gastos personales que hizo con dinero público, tres de ellos fueron para fines cuestionables, en el sentido de que pues pagó una cena en un table dance. El tema no solo es que censuraron en 2016 esta información, sino que censuraron todos los gastos personales hechos por los comisionados de aquel momento. Y pues de acuerdo con la información que recabamos en la revista Contralínea, eso mismo está ocurriendo actualmente. Las tarjetas corporativas que tienen asignados los cuatro comisionados actuales y un alto funcionario del INAI estarían siendo empleadas también para pagar sus gastos personales. En la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se dice que el manejo irregular de los fondos públicos es peculado, un delito de corrupción que se considera como un desvío de recursos públicos. Y aunque ellos lo reponen a los 10 días de que se identifica que han sido utilizados o malversados estos fondos, pues el ilícito ya existió. Nos explicaba un abogado que es como si alguien roba algo, algún objeto o algún dinero, y después lo devuelve, pero el robo ya ocurrió, o sea, eso no se borra. Y aquí el tema es que ellos pues argumentan que no dan esa información, a pesar de que son el Instituto de la Transparencia, Instituto Nacional de la Transparencia, pues que no entregan esa información porque se podría revelar el patrimonio que tienen estos comisionados. Ya los dos secretarios ejecutivos pues presentaron su renuncia al INAI, y además dos comisionadas, la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra y la comisionada que aspira a presidir este Instituto de la Transparencia, renunciaron a sus tarjetas corporativas el viernes. Pero, presidente, aquí la pregunta es que no para estos cargos se considera que deben de ser personas probas, con alta ética, con alta moralidad, y además que ellas mismas, estas comisionadas, comisionados, deberían de estar transparentando en este momento, por ser el Instituto Nacional de Transparencia, pues todos los gastos que han hecho de forma
presuntamente irregular y además pues que se investigue, ellos mismos proponer que se investigue a fondo este tema y quienes tengan alguna responsabilidad pues se separen de sus cargos en tanto pues se verifica qué pasó ahí, presidente. Su opinión, por favor. Pues lo de siempre, ¿no? Consideramos que durante el periodo neoliberal o neoporfirista, para la aplicación de la política de pillaje, crearon organismos fachadas, parapetos, para simular de que iba a haber honestidad y transparencia. Todo aparente mientras saqueaban al país. Eso fue lo que hicieron. Utilizaron de excusa las llamadas nuevas políticas públicas. Surgió la llamada sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo, con la diferencia de que la sociedad civil se la apropiaron los oligarcas, la élite del poder, y empezaron a hablar de autonomía y de independencia, todo un discurso muy truculento, al grado que crearon, ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, este Instituto de la Transparencia. Y cuando nace el Instituto de la Transparencia, con Fox, lo primero que resuelven es mantener en secreto la lista de los empresarios que habían sido beneficiados con la condonación de impuestos. Y luego viene lo de Odebrecht. Esa empresa brasileña que soborna a autoridades en toda América, detienen al dueño, al señor Odebrecht, en Estados Unidos, declara, da a conocer a qué gobierno le había dado dinero para obtener contratos, desde luego se incluye a México, en otros países van hasta presidentes a la cárcel por ese escándalo y aquí no pasa nada. Pero no solo eso, el Instituto de la Transparencia resuelve mantener en secreto el expediente de Odebrecht México. Es hasta hace relativamente poco, por una declaración como testigo protegido del que fue director de Pemex, Emilio Lozoya, que se conoce cómo esta empresa Odebrecht recibió un trato preferencial durante el gobierno de Calderón y durante el gobierno del licenciado Peña. Pero eso es la transparencia. O sea, para eso crearon ese instituto. Y lo promovieron los que
se autodenominaron miembros de la sociedad civil. Los escritores pseudointelectuales, pseudoindependientes del periódico Reforma, ¿no?, y otros más. Pero esto demuestra que fueron instituciones creadas para solapar la corrupción a cambio de recibir prebendas, de recibir sueldos elevadísimos estos servidores públicos funcionarios, que no servidores públicos, ganan más que lo que obtiene el presidente de México. Tienen un presupuesto anual por no hacer nada o por hacer estas cosas que están ustedes denunciando y que es totalmente cierto. 1,000 millones de pesos al año de presupuesto. Y son los organismos que defienden los conservadores. Y así como este organismo, crearon otro que es también un instituto anticorrupción, y cuando lo crearon, porque esto es surrealismo puro, la corrupción no era delito grave, porque Salinas de Gortari modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese delito grave y que quien cometía un acto de corrupción pudiese salir bajo fianza. A sabiendas de que no era delito grave la corrupción, crearon el Instituto Anticorrupción. ¿Por qué no primero hicieron la reforma constitucional para que la corrupción se considerara delito grave? No, primero fue la creación de este aparato burocrático oneroso y nosotros hicimos la reforma para que sea delito grave la corrupción. Pero como se dice coloquialmente, así se las gastaban. Y como tenían el control de todos los medios convencionales de información, pues manipulaban a sus anchas. La gente no sabía. Y ahí están los resultados. Si existe en el Ejecutivo la Secretaría de la Función Pública, si existe como organismo autónomo la Fiscalía General de la República, si existe la Auditoría Superior de la Federación, del Poder Legislativo, ¿para qué el Instituto de la Transparencia o otros institutos? Si hay
necesidad de pedir información, todos estamos obligados a aportar información, y esa es una función de la Secretaría que lleva el nombre de Función Pública, y no haría falta ese aparato, que es un florero que está de adorno. Ojalá y nada más estuviese de adorno. Cuesta muchísimo. Son de las reformas que hay que hacer hacia adelante. Porque si no, sí, para que quienes nos van a sustituir se ocupen de eso. Porque si no, nos van a salir de que todos somos INI, todos somos Poder Judicial, todos somos, ¿cómo se llama eso? INAI, y ahora dicen que el INAI no se toca. Sí, el INAI no se toca. Pero yo creo que lo más importante de todo, porque ya va a llegar el momento en que se van a tener que hacer esas reformas administrativas, porque son gastos innecesarios, duplicidad de funciones, ya va a llegar el momento, y lo más importante es que ahora todo esto se ventila y se conoce, porque quienes nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué sabían desde que se fundó este Instituto de la Transparencia sobre sus funciones? Si sabían que lo habían creado durante el presidente Fox, luego pues estamos hablando de 4 o 5 sexenios, y estoy seguro que el 90% de los mexicanos ni sabía qué era lo del INAI. Ahora ya están más enterados, puede ser que lo sepa un 5% más, y entre más se siga hablando de esto, aunque se repita, pues la gente se va informando, porque todo era un silencio cómplice. Eran organismos, cuando mucho, para la élite, para la llamada sociedad política, para los expertos, entre comillas, claro, pagados con dinero de todo el pueblo. Y la gente ni siquiera sabía que existían. Todavía. La mayoría de la gente no sabe que existe este organismo y que se puede hacer una solicitud para pedirle información a una dependencia, a una institución del gobierno, sobre los servidores públicos, sobre el presupuesto, sobre lo que ejercen. No se sabe. Entonces, no son instituciones del pueblo, para el pueblo. Son instituciones fachadas para simular de que hay honestidad, hay transparencia, mientras saqueaban sin límite de ningún tipo. Pero eso ya se está terminando. Qué bueno que
hacen ustedes estas investigaciones, este periodismo de investigación, que ya nada más lo hacía Claudio X González, ¿no? En contra nuestra, hasta con dinero que recibía del gobierno de Estados Unidos, que recibe del gobierno de Estados Unidos, pero para calumniarnos. A eso se dedicaba, las guacamayas y sus investigaciones profundas y la publicación de libros y reportajes y los gritos para dar noticias amarillistas, alarmistas, en contra nuestra. Estábamos sacando la cuenta y ya llevamos como 40 años que por atacarnos cobran. Muchos que reciben dinero para eso, para atacarnos. No es deporte nacional, ya se volvió pues hasta negocio. De eso viven bastantes, deberían hasta estar agradecidos, porque no sé cómo le van a hacer ahora que ya me voy a retirar. Ya no les van a pagar para atacarnos. Ya no va a ser lo mismo. Y en este caso, presidente, pues nada más asentar esto, que ellos fueron juez y parte a la hora de censurar esta información, que a la fecha no han transparentado ni los gastos personales que se hicieron en aquel momento con estas tarjetas corporativas, que es, repito, es dinero público, es decir, es dinero del pueblo de México, y que tampoco han transparentado lo que corresponde a los gastos personales que habría hecho el pleno actual, y que pues nosotros ya solicitamos esa información. Esperemos que pronto se transparente. En otro tema, presidente, también documentamos algo muy preocupante que queremos pues preguntarle, porque a pesar de que toda la papelería y materiales, insumos que se requieren en las elecciones son considerados pues elementos de seguridad nacional y que tienen que tener una alta seguridad, porque cuando, por ejemplo, esta tinta indeleble con la que se marcan el dedo pues no tiene la calidad, se borra rápido y esto permitiría fraudes, o cuando se sobreproduce las boletas electorales, en realidad se puede facilitar estos fraudes conocidos como el embarazo de urnas o el llamado carrusel por esta sobreproducción de boletas. Y también en el caso de los crayones, pues cuando no se producen con calidad se pueden borrar, que todos esos escenarios de corrupción electoral ya han sucedido, y resulta que pues son 8 empresas privadas las que se han privilegiado al menos en las últimas 2 décadas. A pesar de que no hay controles para el seguimiento, no se les exige que demuestren cómo pues la sobreproducción la destruyeron, no se les exige que haya control en cuanto producen de boletas. Y esto pues no solo ocurre a nivel nacional en el INE, sino también en los institutos electorales locales. Aquí el tema ha sido tan digamos tan evidente y tan riesgoso, que la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ya hizo un convenio marco pues para
decirle a los OPLES que se ajusten a estos nuevos mecanismos de seguridad, que sí garantizaría talleres de México, talleres gráficos de México. En este caso, presidente, preguntarle por qué esta paraestatal pues ha sido relegada, sobre todo en el periodo anterior que encabezaba Lorenzo Córdoba, para privilegiar a 8 compañías, de las cuales 3, y esto es lo más preocupante, son empresas coyote o podrían configurarse en empresas fantasma, pues no tienen domicilio, no tienen tampoco maquinaria y no tienen personal, no están registrados trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo que hacen es contratar o maquilar a través de terceros sin ningún control, dando paso a escenarios pues de posibles fraudes electorales. Falta una ley al respecto, falta que se legisle, que se considere ya un asunto de seguridad nacional. Entonces, preguntarle su opinión, presidente, porque esto pues nos afectaría no solo en las elecciones de 2024, sino en adelante, y podría facilitar esos escenarios de fraude. Pues yo pienso que esto corresponde al Instituto Electoral. Ellos son los que deciden sobre toda la papelería que se utiliza en las elecciones. Ellos hacen los contratos. Ellos son los que elaboran boletas, e históricamente, en la época de los fraudes, eran también los que destruían las boletas, las quemaban, como las destruyeron en el 88 o en el 2006. Que eso debería de prohibirse, deberían de quedar ahí las boletas para la investigación y contar después las boletas, aunque ya se han dado veredictos. ¿Por qué quemarlas? Es como los archivos. Ni modo que ya pasó un determinado tiempo, vamos, archivo muerto, pues sí, pero no se quema. Y antes se quemaban las boletas, se destruían, y ojalá y eso lo corrijan. Pero tiene que ver con el Instituto Electoral, y yo creo que con la investigación de ustedes y esta denuncia, pues los consejeros del INE van a tomar cartas en el asunto, y sí existe la Fiscalía Electoral, sí pueden hacer una investigación, y a todos nos conviene que se tenga cuidado en la fabricación de las boletas. Hay que esperar a ver qué resuelve, qué informa el Instituto Electoral. Qué bien que esto se ventile, es muy bueno. Nada de esto salía antes, nada. No se sabía nada. Fue un periodo completamente oscuro. Sin transparencia. Vamos a esperar a ver qué. ¿Y haría un llamado usted, presidente, al Congreso, pues para que tome también cartas en el asunto y se legisle este tema por ser seguridad nacional? Yo pienso que hay que esperar la respuesta de el INE, y de conformidad con la ley, que estoy seguro que a ellos les corresponde, ¿no?
la elaboración, la contratación de las empresas para fabricar la papelería, para hacer las boletas, que ellos informen cómo está este proceso, que lo transparenten y que incluso pidan que la Fiscalía Electoral y hasta la Auditoría Superior de la Federación participe, el mismo Tribunal Electoral, como observadores, para garantizar la transparencia. Presidente, ya por último preguntarle sobre las elecciones en Argentina, pues se quedó Javier Milei. ¿Qué lección le queda al pueblo de México en torno pues a este cambio radical que nuevamente vive este país latinoamericano, lamentablemente, cuando pues vienen de un gobierno progresista? No es el único caso el de Argentina, que después de un gobierno progresista llega un personaje pues de ultraderecha, ultracapitalista, ultraneoliberal. En este caso, ¿qué lección le puede quedar al pueblo de México pues para que no se corra riesgo en el futuro de que tras gobiernos progresistas pues regresen los gobiernos ultraneoliberales que acaban limitando el llamado estado de bienestar y sobre todo pues desapareciendo los derechos colectivos, los derechos sociales y también programas pues como el de las pensiones a adultos mayores, las becas de bienestar, etcétera, que incide directamente en el bolsillo de los más pobres? Gracias, presidente. Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada que temer. El pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo. Eso ya aquí se sabe. Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina. Respetamos esa decisión, aunque es algo que consideramos no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano. Aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todos lados, por ejemplo, el control de los medios de información, el control mediático, impresionante en Argentina,
en Chile, en todos lados, en México, pero allá está peor. Es muchísima la manipulación. Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol. Y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo. La única doctrina de la derecha es la hipocresía. Eso es lo que puedo decir. Vamos poco a poco, despacito, que llevamos prisa. Buenos días, señor presidente. Buenos días, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Le quiero preguntar acerca del presupuesto del Poder Judicial. Año con año ellos tienen un subejercicio. Del 2019 al 2022 han tenido un subejercicio de más de 12 mil millones de pesos. O sea, en este año, hasta junio, habían ejercido de sus 80 mil millones de pesos que tenían de presupuesto este año, solo habían ejercido 6.371 millones de pesos este año. No sé, tiene aparte los fideicomisos, estos fideicomisos son 14, ya 13 están en veremos de si se los quitan, pero les queda uno de más de 6 mil millones de pesos. Entonces no han ejercido pues todo su presupuesto, están y cada año reclaman más. El subejercicio no es. Es una falta administrativa si un año no se ejerce el presupuesto, al siguiente año pues hay una disminución, pero al Poder Judicial solo ahora sí, el 2024 sí les van a hacer menos sus fideicomisos. La pregunta que yo le quisiera hacer es si este subejercicio, como marca la ley, se regresa a la tesorería de la federación o no sé qué. Y esto es muy importante, la pregunta es muy importante, porque según varios legisladores de Morena, con este subejercicio se quiere hacer, pues es presupuesto que no se ejerció y se quiere hacer un fondo para ayudar a Acapulco en esta difícil situación. Entonces, la pregunta, ¿usted sabe si este dinero se regresa a la tesorería de la federación? Porque también hay otro caso, los fideicomisos en estos 4 años que tiene el Poder Judicial han aumentado más o menos esa cantidad de 12 mil millones de pesos. No sé si lo regresen o lo están metiendo a sus fideicomisos para luego. Esa sería mi primera pregunta. Sí, yo pienso que el subejercicio en el Poder Judicial lo trasladaban a los fideicomisos. Ahora se comprometieron
a regresar los recursos de 14 fideicomisos, 15,000 millones de pesos, para que se destinen a apoyar a los damnificados de Acapulco. Pero eso fue lo que dieron a conocer al principio. Me envió un oficio, no está por ahí el oficio, de la presidenta, y también un acuerdo que hubo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados o de senadores, en donde todos los partidos y también la presidenta deciden destinar ese dinero, regresar a la Tesorería de la Federación ese dinero, los 15,000 millones, para contribuir a que se apoye a los afectados por el huracán en Acapulco. Sin embargo, no sé si de manera acordada o sin respetar la decisión de la presidenta de la Corte, empiezan los jueces a presentar amparos para que el dinero no se entregue. Entonces, tenemos que esperar a ver qué van a resolver ellos mismos sobre este asunto. Y aquí vamos a estar pues recordándolo, ¿no? Les vamos a entregar el oficio, mejor. ¿Para qué lo buscas? ¿Se lo entregas? El oficio y el acuerdo del Congreso. ¿Sí? Nada más para que la gente sepa que existe el oficio, pero ya no han vuelto a decir nada. Aquí está el oficio. Lo dirige y dice: en representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, porque aquí yo hice el planteamiento de que devolvieran el dinero y que se hiciera el compromiso que ese dinero se iba a destinar a Acapulco. Relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible
en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida. Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución, lo anterior al margen de que desde el inicio, desde que inició este año, mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos y, por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda en este caso se requiere. A partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión. Pues en eso estábamos cuando empieza una tormenta de amparos y ya se detiene todo. Sí, hay otros datos también de que nos hablan de en la cuenta pública, que los fideicomisos, los 21 mil millones de pesos que tienen en los 14 fideicomisos, solo se usan el 4.6, entre el 4.6 y el 4.8. Estos son datos del presupuesto. Entonces, yo no sé y quiero saber si están regresando, cumpliendo con la ley, porque esa es una norma que exige la ley de regresar los subejercicios, porque muy aparte de los fideicomisos está este subejercicio y está la propuesta de legisladores de Morena de hacer un fondo con esos subejercicios para ayudar a Acapulco. Esa sería mi primera pregunta. Y además no se afecta derechos laborales, porque está autorizado el presupuesto de este año y ahí vienen pues los sueldos, las prestaciones de todos los trabajadores en el presupuesto que autorizó el Congreso. Sin embargo, no quieren. Y siento que había de parte de la presidenta la intención, no creo que sea un truco que tengan bien ensayado, ¿no? Sino que ella quiso hacer algo, o sea, buscar una salida, entregar estos recursos para los damnificados. Sin embargo, pues está rodeada. Ese es el problema de la autoridad, que no es libre, que depende de grupos de intereses creados. Me imagino que le empezaron a hablar por teléfono y a decirle, ¿qué hiciste? ¿No? Y la sometieron a fuertes presiones y le hicieron cambiar de parecer, porque no creo, la verdad, que ella haya escrito esto y al mismo tiempo
haya dado la orden o le haya indicado a jueces, ¿no? Yo voy a hacer esto, pero ustedes promuevan amparos. No, fue lo otro que van a haber dicho, nos hiciste hacer el ridículo, hasta salimos a marchar, nos asoleamos y ahora tú cambias. Más que nada eso es lo que pienso, ¿no? Porque pues son intereses, no solo en lo económico, sino también mucho conservadurismo, mucha carga ideológica de derecha. Pero vamos a esperar a ver qué sucede. Ojalá y resuelvan los amparos, pero ¿quiénes van a resolver los amparos? Ellos mismos, ¿sí? Pues sí. Aun cuando ya una juez, creo, ya declinó atender el asunto por considerar de que no podía ella participar por conflicto de intereses. Y así a lo mejor hay otros jueces y magistrados, ministros, porque a lo mejor va a terminar en la corte. Y va a ser interesante. A ver qué deciden. Muchas gracias. En una segunda pregunta, ¿qué le podría aconsejar al gobierno de Puebla? Tienen aquí, el gobierno de Puebla tiene un problema añejo desde el 2016 que se hizo con un esquema APP, el Museo Internacional Barroco. Este museo que lo administran privados, una empresa que se llama La Peninsular, ellos hicieron es bonito el Museo Internacional Barroco, tiene poco acervo, a pesar de el FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, les dio 500 millones de pesos, un crédito de Banobras, todo esto se hizo, pero manejado por privados. Y el problema es que se tiene una deuda el gobierno de Puebla de más de casi 8,000 millones de pesos, porque cada mes entre 30 y 35 millones de pesos se tienen que dar al fideicomiso que administra a privados para el mantenimiento y pago de… Entonces, se ha hecho una deuda y esto es hasta el 2039. O sea, sigue pagando el gobierno, es un problema. ¿Qué le podría aconsejar al gobierno de Puebla? Porque esos recursos bien podrían ser para medicinas, para otras cosas. Acabo de estar en la Sierra de Puebla y pues hay muchas carencias. Pues nosotros lo que estamos haciendo es revisando estos contratos y hablando con las empresas, haciéndoles ver que cuando ellos recibieron estos contratos había una política distinta
que buscaba el que le fuera bien a las minorías y que le fuera mal al pueblo, y que ahora ya cambió y que entendíamos que ellos pues encontraron las arcas abiertas y que les dieron facilidades, incluso fueron operaciones legales, pero no morales ni legítimas, y que como ahora ya cambió, que ya no se puede mantener un contrato así, porque es un robo. A la vista de todos, un contrato, por ejemplo, de un reclusorio donde se pagan 5,000 pesos diarios por recluso, y se cobra como si estuviese lleno, aunque esté ocupado en un 30%, se paga lleno y 5,000 pesos por recluso. Pero además la vigilancia corre a cargo del gobierno. Y cuando termine el contrato en 20 años, el reclusorio no pasa a formar parte de la hacienda pública, no se convierte en un bien público, sino que sigue siendo propiedad de la empresa. Y lo mismo con los hospitales. Un hospital que hay que pagar en 20 años $8,000 millones y que cuesta 600 millones. O sea, lo que cuesta el hospital es lo que hay que pagar un año, y los 19 años restantes que hay que seguir pagando 600 millones, ya es todo utilidad. ¿Cómo se le llama eso? Sí, pero es lo mismo de este museo. Es una empresa. ¿Sí saben qué empresa es? La Peninsular. Entonces, ahí hubieron dos contratos en Puebla.
uno del segundo piso, que es un viaducto de la Volkswagen hasta el estadio de fútbol. Y lo mismo, aparte de que la federación aportó, creo que estimaron en 10,000 millones, la federación y el estado aportaron 5,000 a la empresa. Con esos 5,000 se pudo hacer. Y los 5,000 que le correspondían a la empresa se los ahorraron. Pero además recibieron una concesión para cobrar por pasar en el segundo piso de 30 años. Y este otro… El museo. Museo. Del barroco, lo mismo. Les dieron 500 millones a fondo perdido. A fondo perdido. Del Fonadín. Sí. Y un crédito de Banobras. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué hicimos con los contratos de gas? ¿Qué hicimos con los reclusorios? ¿Qué estamos haciendo con los hospitales? ¿Qué hicimos ya con el mantenimiento de carreteras? Porque les dieron contratos para mantener carreteras. En todos los casos se negoció. Nada más en los reclusorios nos ahorramos 10,000 millones de pesos, más lo que se van a seguir ahorrando hacia adelante. Entonces, no se rompe el contrato, pero sí hay una reestructuración, una negociación, una rebaja. Es un acuerdo distinto. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Puebla, y si no se puede, que no acepten, pues entonces debe de haber una cláusula para cancelar el contrato. Por lo general, todos los empresarios han aceptado, porque ellos mismos, o sea, les da pena. Si los ponemos aquí, imagínense cómo quedan. Si vemos caso por caso. Entonces no quieren eso, y además entienden de que es otra circunstancia, y hasta les tenemos que reconocer su buena disposición. En el caso de el mantenimiento de carreteras, el ahorro es de 1,000 millones por año. Y esos 1,000 millones van año con año a la montaña de Guerrero, que es una de las regiones más pobres de México. ¿En qué se utilizan esos 1,000 millones? En la construcción de los caminos para las comunidades. Se les entrega a cada autoridad municipal lo que les corresponde de los 1,000 millones. Y así se están construyendo
muchísimos kilómetros. Es lo que tiene que hacer el gobierno de Puebla, en buenos términos, hablar con los empresarios, y yo estoy seguro que puede lograrlo. Y hay quienes no se atreven porque piensan que los empresarios no van a aceptar. Sí aceptan. Además, hay que defender el presupuesto, que es dinero del pueblo. Con eso que se ahorra. Para las tierras de Puebla, que tienen muchas carencias. Ayuda muchísimo a las necesidades de la gente. Por último, nada más quisiera preguntar, ¿se va a utilizar un esquema similar al que se hizo para la distribución de las medicinas que, bueno, no de la, cuando el del COVID, para las vacunas que se hizo en el pasado para distribuir estas medicinas, si va a ser como un esquema como del ejército distribuyendo o va a ser otro esquema? Nada más esto. Sí, es un esquema de distribución que se está creando, ¿sí? Único para llevar los medicamentos a los centros de salud y a los hospitales, porque era mucha la corrupción en la compra de los medicamentos, en la distribución de los medicamentos. Lo que estamos procurando es acabar con esa corrupción, y por eso Birmex va a ser la empresa que va a distribuir. ¿Cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados? ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas a todos los centros de salud? Ya hice el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burlen mis adversarios, los conservadores y sus voceros, es un compromiso. Toda la Secretaría de Salud, todo el sector, estamos trabajando para eso, para que la salud no sea un privilegio, un derecho del pueblo y gratuito, que el que se enferme sepa que va a tener una cama, va a tener un médico, va a tener un especialista, les van a hacer los estudios, lo van a curar y no va a necesitar hipotecar su casa ni andar pidiendo apoyos o préstamos para curarse. Ese es el ideal que vamos a convertir en realidad. Y por eso esta bodega que compramos, se hizo un avalúo, se estableció el precio y dijimos adelante, porque nos va a ayudar a almacenar con equipos de refrigeración, con lo mejor
y al mismo tiempo va a ser una farmacia, almacén y una farmacia, para que no falte ningún medicamento. Y vamos a terminar de desmontar todo un oneroso y vergonzoso negocio, una tremenda corrupción que había con lo de la compra de los medicamentos, una robadera de estos conservadores. Por eso no simpatizo con ellos, porque son muy corruptos. De repente tiene uno que ver alguno por alguna razón y ando pero cuidando la cartera. Pero lo peor de todo es que son muy hipócritas. Se dan baños de pureza, gentes de bien, se sienten superiores, ¿no? De sangre azul, desprecian al pueblo. No, estamos viviendo un tiempo ahora distinto y la gente está muy contenta y vamos a seguir respetando a todos, escuchando a todos, pero le vamos a dar preferencia siempre, o lo mejor dicho, le vamos a seguir dando preferencia a los más necesitados, a los más pobres. Y cero corrupción, cero impunidad, ni un paso atrás, ni para tomar impulso. Y saben que me alegra mucho el que todo este proceso nos está ayudando a que los simuladores muestren lo que verdaderamente son. Están enseñando el cobre. Ahora, con la elección de Argentina, Fox, Calderón, Vargas Llosa, pues es que ahí están. Antes confundían a muchos, ahora no, ahora es como en los tiempos del finado Fidel Velázquez. ¿Soy charro y qué? ¿Soy conservador y qué? ¿Soy de derecha y qué? Se acaba la simulación. Es que eso hacía mucho daño, mediatizaba. Y son momentos de definición, nada de medias tintas. ¿Cómo se escurrían? Yo no estoy con ningún partido, yo soy de la sociedad civil, yo soy independiente. No,
ahora son momentos de definición. Y eso es muy bueno. Imagínense la alegría, ¿no?, que le causa el triunfo de la derecha en Argentina a Zuckerman. O a Krause. ¿O a Aguilar Camín? A todos, 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 todos. Todos. Nada más que la historia de México es excepcional, fecunda. Nosotros logramos nuestra independencia, pero luchando al mismo tiempo por abolir la esclavitud. Por eso el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, es algo único, único. ¿En qué país del mundo hubo un movimiento de reforma como el que llevó a cabo Benito Juárez y los liberales de su época? ¿En qué lugar del mundo? Ayer conmemoramos un aniversario más de la revolución. ¿En dónde? Una revolución da lugar a la creación de una constitución que protege, antes que en ninguna otra parte del mundo, los derechos sociales. Mucho antes que la rusa. Una constitución que garantiza el derecho de los campesinos a la tierra, que garantiza el derecho de los obreros a jornadas justas, a salario mínimo, que garantiza la educación pública, que garantiza la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, que garantiza el dominio de la nación sobre los recursos naturales, sobre todo la recuperación de la riqueza petrolera. ¿En dónde? Hagan un ejercicio. Con todo respeto a los demás países, y vean dónde están los Hidalgos, y dónde están los Morelos, y dónde están los Juárez, y en dónde están los Maderos, y los Villas, y los Zapatas, y los generales Cárdenas. Por eso lo que se está llevando a cabo ahora no tiene marcha atrás. La transformación continúa porque el pueblo la está impulsando y está la gente contenta, feliz.
hablan de polarización. ¿Cuál? Polarización es eso, 60-40 o 55-45. Pero acá es cuando menos 70-30. Si nos ganan, pues, en la cúpula. Y con ciertos círculos, ¿no? Conservadores, pero son minorías, porque hasta la gente de clase media en general está apoyando la transformación, sobre todo la clase media que es más inteligente y sobre todo más humana, menos egoísta, menos individualista. Gracias, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Preguntarle, presidente, ¿cómo calificaría la reunión en San Francisco? Tengo entendido que invitó al presidente Xi Jinping para que viniera a México, si ya tienen alguna fecha establecida y cuál fue la práctica que sostuvo con el primer ministro Justin Trudeau y con Joe Biden. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, no fue muy bien, la verdad. Eso es lo otro. Hay mucho respeto por México, mucho, mucho respeto. El presidente de China nos dio, pues, un trato especial. No todos los presidentes fueron recibidos en encuentros, reuniones bilaterales. El presidente Biden solo tuvo dos reuniones bilaterales con el presidente de China y con nosotros, a pesar de que habían más de 20 jefes de Estado y de gobierno. Y lo mismo el presidente de China. Fueron muy buenos los encuentros con los dos. Yo celebré en la reunión amplia el que en estas circunstancias de muchas tensiones, por lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania, en Gaza, se haya llevado a cabo este encuentro, sobre todo entre el presidente de China y el presidente de Estados Unidos, porque les dije que lo más importante siempre es el diálogo y el resolver controversias de manera pacífica. Y no a la carrera armamentista, y atender los problemas de la humanidad con desarrollo. Les recordé que hay 1,000,000,000 de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario,
y que en vez de la guerra se tenía que pensar en el bienestar de los pueblos, ¿no? Pero que celebraba que estaban ahí, que se reunieron y estuvo el jueves el presidente de China con el presidente Biden y el viernes en la mañana fue la reunión bilateral con China antes del inicio de la reunión de Asia-Pacífico. Y yo le agradecí al presidente de China el apoyo que recibimos, porque eso no debe de olvidarse, nobleza obliga, cuando la pandemia, porque fue el primer gobierno en ayudarnos. Se estableció un puente aéreo para traer equipos, no teníamos equipos para proteger a enfermeras, a médicos, no teníamos ventiladores para atender a los enfermos, y ellos fueron los primeros, igual con las vacunas. Y hablamos ahora también de lo de Acapulco, y ellos van a vendernos una buena parte de los electrodomésticos que necesitamos, porque ya se terminó el censo casa por casa en Acapulco y resultaron más de 250 mil hogares afectados, y pues se requiere esa cantidad de paquetes de electrodomésticos, más de 250 mil estufas, 250 mil refrigeradores, colchones, licuadoras, vajillas, y en el mercado nacional tenemos el compromiso de 30 mil, vamos a llegar creo que a 40, porque también nos están ayudando los empresarios, pero es una cantidad muy grande y ellos del gobierno chino se comprometieron a ayudar. Lo mismo fabricantes en Estados Unidos, aprovechamos pues esta reunión y nos fue muy bien. En el caso de la reunión bilateral con el presidente Biden, extraordinaria, él es una gente muy amable, muy respetuoso, amigo de nosotros, y tocamos el tema migratorio, el tema de las drogas, la cooperación económica, las visas. También sostuvimos una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá y en muy buenos términos. Yo aprovecho para agradecerle mucho a nuestros paisanos, apoyaron, los veíamos pues de lejos, porque
como eran varios jefes de Estado, estaba cerrado San Francisco por completo. Y sin embargo, allá en las esquinas había banderitas mexicanas y ahí estaba, y hasta donde llegábamos a saludarlos, no se podía más. Pero les mandamos pues un abrazo a todos nuestros paisanos. Me hubiese gustado, se me pasó, pero estábamos en San Francisco y después de San Francisco iniciamos una gira por la península de Yucatán, y donde hay más paisanos nuestros de México, en San Francisco, son de Yucatán, así como en Nueva York, de Puebla, hay muchos hermanos yucatecos en San Francisco. Y ahora el domingo inauguramos un parque, La Plancha, Mérida. Entonces me fue mandarles un saludo, y ahora aprovecho para eso, para saludarlos. Gracias, presidente. Y en una segunda pregunta, ahora con la inauguración el próximo 15 de diciembre del Tren Maya, ¿ya tiene establecida la ruta? Es decir, ¿iniciará de Palenque a Cancún o de Campeche a Cancún? Si nos podría dar ese adelanto. Gracias. Bueno, el día primero vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum. Están invitadas e invitados, ya quedamos. Además, como la suerte la distribuyen en cachitos muy temprano, quienes tienen prioridad son los que asisten a estas asambleas, a estas conferencias. Entonces, ustedes salimos el día primero, después de la mañanera. Nos vamos para la inauguración del aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto. Felipe, sí, del aeropuerto Felipe Ángeles al aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. No, no, porque estamos arreglando lo de Mexicana. Ya va a volar Mexicana, pronto, muy pronto. Yo espero que en diciembre ya empecemos a volar con Mexicana. Luego el día 15 es el Tren Maya de Campeche a Cancún. También están invitados. Y luego la inauguración, y están invitados, del tren de Salina Cruz a Coatzacoalcos, el del Istmo. Eso es el día 22 de diciembre. Y el 31 de diciembre de
Cancún a Palenque. Por si se quieren quedar a esperar el año nuevo ahí, se quedan, si no, vamos a buscar la forma que lleguen ese mismo día a la Ciudad de México. Están invitados. O sea, ¿para qué son los cuatro? Gracias. Eventos. Y vamos a tener otras inauguraciones, pero ahí les vamos a ir diciendo, ya en diciembre muchas, ya estamos terminando obras y muy importantes obras que se están concluyendo. Gracias, presidente. Y finalmente quisiera ver si hay posibilidades de que me colabore con la respuesta del doctor López Ridaura. Quisiera conocer cómo va el tema de las grasas trans, si ya hay algunas empresas que se han adherido a esta política que tiene México de la eliminación o de que tengan la normatividad correcta del uso de las grasas trans, y saber si esto se va a ver impactado en los productos. Hay productos que siguen teniendo cuatro sellos y uno de ellos dice exceso de grasas saturadas, habla de las grasas trans. Esa sería mi última pregunta. Gracias. Sí, con su permiso, señor presidente, muchas gracias por la pregunta. Sí, se tienen ya mesas desde que se hizo el cambio en la ley y se publicó en el Diario Oficial. COFEPRIS ha establecido una mesa de trabajo con el sector industrial, principalmente para establecer una serie de lineamientos y tiempos. Y eso va muy bien. Estamos esperando que en estos meses, para que a partir del próximo año ya empiecen las visitas de verificación hacia las diferentes industrias que están produciendo productos empaquetados para la verificación de la eliminación de las grasas trans. Consideramos que esto es una política pública de gran impacto. Digo, el impacto lo vamos a ver en los próximos tal vez 5 a 10 años. Es una cosa que se va a instalar poco a poco el beneficio en salud, pero la eliminación también pediremos a la Organización Mundial de la Salud que nos hagan una visita de verificación para que nos acrediten la eliminación de ácidos grasos trans en la industria. Con respecto a la pregunta sobre el sello o el octágono con que dice exceso de grasas trans, realmente tiene un equivalente, aunque muchos de los productos que por alguna razón rebasan el límite crítico para tener el sello, esos deberían estar eliminados en la siguiente fase, pero es importante mantenerlo porque hay algunos productos, porque no se usa el mismo indicador, que pueden seguir teniendo trazas de grasas trans, que es importante advertirle a las personas, pero no necesariamente estarían prohibidos, ¿no? Entonces, por eso se van a mantener el sello y la eliminación de manera concurrente. Sí, eso, como lo hemos recordado, hay que recordar que hubo una segunda fase ahora en octubre de la norma 051. Estamos esperando también una tercera fase de los para los sellos de advertencia y en general la información nutrimental de los productos empaquetados. Y la recomendación, y seguiremos insistiendo en la campaña, es un mensaje muy fácil para la población, que cuantos menos sellos tengas, si no tienes sellos, mejor. Y sí, hay productos que tienen 4 hasta 5 sellos, pero sí, la idea es que las personas identifiquen estos sellos y consuman menos productos que tengan sellos. Gracias. A ver, lo de las vacunas, infórmalo, ese término general. Bueno, rápidamente, con su permiso, presidente, como saben, el pasado 16 de octubre iniciamos la campaña de vacunación invernal, en donde hicimos un llamado a la población y a las instituciones que se promoviera la vacunación simultánea tanto de influenza como de COVID. Al día de hoy, ya después de 5 semanas de iniciado la campaña de vacunación,
Tenemos un avance casi del 29% para el caso de influenza. Se han aplicado cerca de 10 millones de dosis en todo el país, en todas las instituciones. Recordar que la meta es de 35 millones de dosis para toda la época invernal. Y para el caso de COVID, que se tenía programado una meta de 20 millones, ahí tenemos un poco más de casi 1.9 millones de dosis que se han aplicado. Esto representa 9.5% de avance. Entonces, también hacer un llamado, hay que recordar que la vacunación durante esta época invernal y conforme antes mejor, la idea es que toda la población esté protegida para toda la época invernal, entonces también hacer un llamado a la población. La vacuna está distribuida en todas las instituciones, en todas las entidades federativas, en donde las personas pueden acercarse y solicitar. Creemos que parte de la diferencia entre por qué no se ha avanzado tanto en COVID es precisamente tal vez porque las personas tienen cierta precaución para la vacunación simultánea. Entonces, si se vacunaron ya de influenza, les pedimos también que vayan a los centros de salud para que se vacunen también de COVID, que es importante la protección de ambas enfermedades. El COFEPRIS sigue está por sacar los lineamientos para la autorización, hizo la revisión del comité de moléculas nuevas. Hay que recordar que hay un comité asociado a COFEPRIS que hizo la evaluación tanto de AstraZeneca, de Moderna y de Pfizer, hizo una recomendación para la autorización de una de las de Moderna y una de las de Pfizer. Y ahora COFEPRIS justo está en el momento de que ya se apruebe la autorización sanitaria definitiva de estas vacunas. Yo esperamos que tal vez sean en las próximas semanas, cuando salga la autorización definitiva, lo que le daría entonces a estas empresas la posibilidad de comercializar la vacuna. Con respecto a la vacuna patria, hemos estado ya formalizando también entre la Secretaría de Salud y CONACYT la posibilidad de incluir parte de la vacuna patria a finales de la temporada, de esta temporada, y preparar la cobertura con patria para las siguientes temporadas. Estamos viendo a ver si podemos ya tenerla a partir de diciembre. Esto ya se lo comentaremos en su momento. Gracias, señor presidente. Gracias. Omar Brito, de Grupo Milenio. Presidente, yo me regresaría un poco al tema de la elección de Argentina. Quisiera preguntarle qué se espera de ese gobierno, qué se puede esperar también de pues esa relación diplomática, sobre todo después de estos desencuentros que ha habido y que han sido públicos. Pues, ¿qué espera usted de ese gobierno? ¿Hay algún riesgo o ver algún riesgo de ruptura con el gobierno de Argentina, el próximo gobierno de Argentina? Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina, porque un país, una nación, no es solo su gobierno, es su pueblo, fundamentalmente. Y el pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles, precisamente cuando la derecha se impuso hasta con el uso de las armas, militarizando Argentina. Muchos argentinos fueron protegidos en México, vivieron en nuestro país, muchos, y tenemos con ellos y con todos los argentinos muy buena relación. Yo le agradezco a Maradona que el día que triunfo, él
da una entrevista a favor de nosotros y a favor del movimiento progresista de América Latina. Y le agradezco mucho también al Papa Francisco, además dirigente religioso y también político, lo considero el dirigente político más importante del mundo, argentino. Entonces tenemos muy buenas relaciones con el pueblo de Argentina. Ya es público y notorio que nosotros no coincidimos con los que sostienen una política autoritaria, privatizadora, racista, clasista. No estamos de acuerdo con los gobiernos que favorecen a las minorías y le dan la espalda a la mayoría del pueblo. Entonces, eso está muy claro. Es como si estuviésemos a favor de Franco o de Pinochet, o para ser más preciso, de Videla. ¿Compararía a Javier Milei con ellos? No, tiene ese pensamiento, así lo ha expresado. Y somos pues respetuosos del pueblo, de la decisión que tomaron, pero pintamos nuestra raya. No estamos de acuerdo con esa política, que es al mismo tiempo la política que hundió a Argentina recientemente. La política del Fondo Monetario Internacional, cuando a Macri, que era presidente, que me llama mucho la atención, por eso hablo de la hipocresía de la derecha, porque ayer Macri o antier estaba diciendo, no puede quedar impune lo que hicieron los actuales gobernantes, que llevaron a la quiebra a Argentina. Eso es lo que repruebo. Y al parecer este triunfo, este triunfo, cuando él sabe perfectamente que para que lo reeligieran con el beneplácito del gobierno de Estados Unidos en ese entonces, se intervino desde la presidencia de Estados Unidos para que el Fondo Monetario Internacional le autorizara créditos excesivos al gobierno de Macri porque querían que se reeligiera, y les entregaron mucho más dinero del que tenían capacidad para pagar. Y ahora resulta de que él dice de que la culpa es de los que están actualmente en el gobierno. Entonces, el Fondo Monetario, que endeudó
a Argentina, pues ahora tiene que ayudarles. A lo mejor ahora que está un simpatizante de ellos, deciden cumplir con la responsabilidad que tienen en haber ocasionado la crisis argentina. Es muy interesante todo lo que está sucediendo. ¿En México dividió a la oposición este? No, la dividió. Pues al parecer están divididos en las opiniones sobre el triunfo. No. Quiero saber no, su opinión sobre eso. No, yo vi. Bueno, primero Fox, Calderón. Al frente, al parecer. No, yo no puedo mencionar. Yo no. Entonces es Calderón, Fox, Leo Zuckerman. Sí, pero también estaba contentísimo y tiene derecho, ¿no? Porque coincide con ese pensamiento. Ricardo Salinas Pliego, Claudio X González, vaya, o sea, ¿por qué? Porque el triunfo en Argentina significa que quieren acabar con la educación pública, significa que quieren acabar con la salud pública. Así significa quitar todas las prestaciones a los trabajadores. Y quienes apoyan eso, pues así piensan. Ah, además, quieren que se privatice la empresa petrolera de Argentina. ¿Quiénes piensan así? Pues Fox, Calderón, etcétera, etcétera. Entonces, es muy claro. Además, es un derecho que cada quien se manifieste con libertad. Lo que estaba mal antes era la hipocresía, el que se tuviese un discurso aparentemente moderado para quedar bien con todos, cuando en realidad se tenía una postura en favor de las minorías. Entonces ahora ya no hay eso. Y está muy bien, mucho muy bien. Imagínense si todos ellos, los que están ahora contentos con lo de Argentina, celebran la Revolución Mexicana, pues no. Porque ellos son realmente simpatizantes del porfiriato. No lo expresan así abiertamente porque
simulaban y había mucha hipocresía. Ahora no. Ahora es fuera máscaras. Por eso es muy bueno el momento que estamos viviendo. Y nosotros vamos a continuar apoyando a nuestro pueblo, respetando a todos. Pero la función de un gobierno democrático es garantizar la felicidad del pueblo. Y ya no se debe de aceptar el que hablen de democracia cuando en realidad lo que impera o imperaba era una oligarquía con fachada de democracia. Lo mismo de Argentina. Es una minoría que tiene el control. Si se habla de democracia, sí. Nada más que qué democracia puede haber si el que va a gobernar ya está pensando en proteger solo a una minoría. Eso no es la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por eso son tiempos de definiciones. Vamos a mantener nosotros relaciones diplomáticas con las diferencias, como las tenemos pues con muchos países. No todos coincidimos, porque también la democracia es pluralidad, no es pensamiento único. Las dictaduras sí, es un solo pensamiento, una sola política vertical. La democracia es diálogo, es garantizar el derecho a disentir. Y eso es lo que ejercemos en México. En otro tema, presidente, antes de irse a San Francisco, tuvo usted una reunión ahí en Acapulco. ¿Qué datos le dieron? ¿Cuál es el corte? Al parecer hay alguna diferencia entre las fechas que se tienen planteadas para poder estar listos, digamos, en diciembre, a muchos hoteles. ¿Qué es lo que le dijeron? Y también, hay familias todavía que están buscando a sus desaparecidos, sobre todo gente que trabajaba en estos yates, en las embarcaciones, y están pidiendo ayuda. ¿Se les va a ayudar a estas búsquedas? ¿O qué le han dicho? Estamos trabajando en Acapulco con mucha intensidad. Están allá pues como 40 mil servidores públicos, solo de Defensa, Marina y Guardia Nacional, como 25 mil elementos y como 10 o 15 mil civiles. Si no, no terminamos los censos, que ya terminamos. Y todo lo que se ha hecho, hemos entregado miles de despensas, están funcionando las cocinas, no falta el agua, se restableció la comunicación en las carreteras desde el primer día, la autopista. Y el restablecimiento del servicio eléctrico. Ya estamos empezando a reabrir escuelas para el regreso a clases. ¿Cuántas? ¿Sabe cuántas? Ahora le
le comento. Lo mismo en el caso de centros de salud, de hospitales. ¿Tienes el dato de centros de salud y hospitales de Guerrero? Sí. Pero, a ver, si me permites, nada más un momento. Ya estamos entregando paquetes de electrodomésticos. Debemos de llevar como 10,000, 12,000, nada más que son muchos los que se requieren. Les hablaba yo del restablecimiento del sistema eléctrico, pero estamos haciendo una visita casa por casa para ayudar en la conectividad. Se han recogido miles de toneladas de basura. Estamos trabajando en la limpieza de todo Acapulco. En fin, se está avanzando, ya se empezó a pagar a los beneficiarios de los programas sociales. Ya con el censo, ya estamos por iniciar la entrega de los recursos a todos los damnificados. Y el jueves vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y la conferencia desde Acapulco. El jueves, o sea, yo me voy, sí, yo me voy mañana en la tarde, que tenemos otra reunión de evaluación, y el jueves se va a hacer un informe general, y aprovecho para que la gente de Acapulco esté pendiente a través de la radio, de la televisión, donde se pueda, el internet, porque vamos a dar a conocer cosas importantes, como por ejemplo la entrega de los recursos, de qué manera se van a llevar a cabo. ¿De ese tiene fecha cuando empieza la entrega de los recursos? Es que no quiero adelantar. Okay. Vísperas. El jueves es para eso. El jueves en la mañana es para eso. Y en cuanto a los que perdieron la vida en la búsqueda de desaparecidos, se encontró en el mar a una persona que perdió la vida, porque Marina está llevando a cabo una labor con dragas, grúas, para ir sacando embarcaciones. Han avanzado bastante, están en eso. Se va a informar también el jueves sobre el rescate, o sea, las víctimas, los que perdieron la vida y cuántos todavía no están localizados o desaparecidos. Se va a dar toda la información. A ver, lo de salud, nada más. Con su permiso, señor presidente, muy brevemente les puedo señalar que desde la primera semana se encuentran operando 6 hospitales y de acuerdo a lo que hoy vimos, 3 de ellos del IMSS Bienestar, que son la base para el manejo y el tratamiento de los pacientes. El Hospital Regional del IMSS, el General del ISSSTE y el Instituto Estatal de Cancerología. Ya han sido reactivados los 119 centros de salud y se encuentran 6 destruidos para empezar también su reparación. Hay 65 unidades médicas móviles que dan atención. Y les informo que en estos centros de salud el abasto de medicamentos es del 96% en las 62 de las 62 claves autorizadas para la atención.
La fuerza de trabajo está compuesta de 879 profesionales de salud y agradecemos muy, en forma muy especial a los 19 estados por su importante apoyo en todo lo que en salud se representa, incluyendo medicamentos, traslados y desde luego la cobertura con sus equipos que llevan. Se han dado 79,000 atenciones médicas, además de las de hemodiálisis, 117,000 acciones de enfermería y se encuentran al día de ayer, hoy, 188 pacientes hospitalizados, pero no a consecuencia de lotis, sino de los que representan la normalidad de la salud de Acapulco. Contamos con 43 camas y termino señalándoles que el trabajo a nivel comunitario ha sido y seguirá siendo muy importante porque yo no conozco ninguna situación semejante que se haya resuelto positivamente sin la participación de la población de las comunidades. Y esto es lo que estamos haciendo, pero hemos puesto atención, como les digo, por último, a la vigilancia epidemiológica del dengue. En Acapulco hay 313 casos probables, 23 confirmados, y en Coyuca de Benítez 9 probables sin haber todavía confirmados. En la estrategia de control del control de vectores mediante nebulización espacial y térmica se han cubierto a 510,113 personas y mañana se agregará la nebulización aérea. En la vacunación se ha cumplido con lo llamado y con lo necesario y los riesgos sanitarios que son muy importantes y que se habló mucho del desarrollo de problemas, se han protegido en 180 colonias por COFEPRIS cerca de 1,000,000 de habitantes mediante visitas a refugios, centros de salud, sitios de preparación de alimentos y finalmente la salud mental. Se atiende mediante pláticas, atención psicológica personal y hasta ahora se han cubierto 1,292 solicitudes. Les cuento. Finalmente, presidente, quisiera saber si tiene ya alguna fecha estimada para el primer vuelo de Mexicana y si nos puede platicar por qué ha sido el retraso en que se ponga a trabajar esta aerolínea. Bueno, estamos consiguiendo los aviones. Ya hemos avanzado, pero queremos tener el mayor número de aviones. Ya todo está resuelto, tenemos el presupuesto, la autorización de las autoridades de aviación y se están adquiriendo de aviones, rentando aviones, se tiene la asesoría de Boeing para este propósito, pero no es fácil tener todos los aviones. Sin embargo, ya vamos avanzando y yo pienso que en diciembre va a volar Mexicana. Estábamos pensando que hay costumbres, vivimos aquí en la capital. No todos, desde luego, pero se acostumbra, por eso en los días previos a la Navidad hay muchísimo tráfico, porque se acostumbra a pasar la Navidad aquí, con la familia, y al día siguiente ya empiezan a salir capitalinos,
por lo general, a ver a sus familiares, a otros estados y a pasar año nuevo afuera. El capitalino procura siempre pasar la Navidad aquí y el año nuevo sí, puede ser en cualquier lugar. Entonces, a lo mejor va a ser el 26 de diciembre. Muchas gracias. Estamos en eso. Fíjate lo que lograste, me sopiaste. Es que tampoco no tenemos nada que ocultar. A veces nos cuidamos, ¿no? Decir fechas exactas, porque imagínense que no se logre en esa fecha 8 columnas en el Reforma, ¿no? En el Milenio, no. No, 8 columnas, ¿no? Si acaso un cintillo. No, pero por eso nos cuidamos, pero todo lo que hacemos, pues, tiene que ver con tiempo. Política es tiempo, es manejo de tiempos, entre otras cosas. Entonces, si ya sabemos cuándo vamos a inaugurar la presa de Santa María en Sinaloa, ya sabemos cuándo vamos a inaugurar el tren Maya de Cancún, Tulum, Chetumal, Calakmul, Escárcega, o sea, todo completo. Pero, por ejemplo, me atreví a darle la fecha del 31 de diciembre de Cancún a Palenque. Y les voy a mostrar lo que nos tiene detenidos, que esperemos, a ver si tienes Boca del Cerro. Estamos ahora con el lanzado de las estructuras del puente. Hay una foto reciente, a ver si Daniel Asaf la manda o Joao, una foto. O Jessica, para que vean de qué depende, porque es el puente del río Sumacinta. Es un claro de 220, 240 metros. Y ya estamos acomodando las piezas. Si tenemos suerte, en 15 días, 3 semanas, cerramos. Y es lo único que nos falta. Pero si no hay ese puente, no pasa el tren. Esperemos que no pase nada, todo ha ido marchando. Acabamos de terminar un puente así, también en el camino de Oaxaca a Puerto Escondido, que nos traía preocupado, pero afortunadamente salió bien. ¿Se los mandaron? Es de antier. No la mandan. A ver, pues. Tenemos videos de la semana pasada. A ver, pero es que ya avanzó.
Bueno, se está pensando, ahí está, pero no se ve, este es una estructura. El puente, el amarillo es el antiguo, ese se construyó en 1950 y lo vamos a dejar. Y mire, es, y junto son estas estructuras verdes de lado y lado hasta que se juntan. No hay ninguna columna abajo. Entonces, es una obra de ingeniería de primera. Quirúrgico. Sí, este, de los ingenieros mexicanos, ¿eh? Tenemos muy buenos ingenieros. La ingeniería de México está muy avanzada. ¿Ya no la mandaron? A ver. A ver. A ver el otro. No. Ah, no, el sí, el anterior sí. Sí. Y va a seguir prestando el servicio para automóviles, para vehículos. Porque era lo hicieron para vehículos y para el tren. ¿Cuándo se inauguró el Tren del Sureste? 1950. Ahí sí todavía no nacíamos los que estamos aquí, digo, algunos sí. Miren eso. Estas son las estructuras. Con esta lanzadora y lo mismo de acá, entonces se van a encontrar y aquí hacen el equilibrio, pero miren el río, es el más grande de México. Pero es una cinta, de esto depende. Pero va bien. Bueno, vámonos. Les informo también, voy a una supervisión al tren, el insurgente de Toluca a la Ciudad de México. Sí, y voy después, vuelo a Dos Bocas, a la refinería. Y regreso hoy, mañana aquí nos vemos, y en la tarde Acapulco, y el jueves Acapulco, y de una vez les digo que de Acapulco voy a la revisión de caminos a Oaxaca, voy a Ixtepec, ahí es a revisar el camino del Istmo a Oaxaca. Y luego vamos a la supervisión del camino de Oaxaca a Puerto Escondido, luego de ahí a Tuxtepec, que es también revisión de caminos y la construcción de un hospital. Con la venta del avión presidencial se están construyendo dos hospitales, uno en el Papaloapan, en lo acabo de decir ahora, Tuxtepec, es el post-COVID, en Tuxtepec, y luego
voy a la Mixteca, voy a Tlaxiaco y voy a Huajuapan y luego ya a la montaña de Guerrero. Ahí tenemos tres obras. Una se va a inaugurar, que fue el acuerdo que hicimos con el Teletón. En la montaña de Guerrero se va a inaugurar el domingo, sí, un centro de rehabilitación de lo mejor. Es una obra de mucha importancia social. Entonces, esto en la zona más pobre de México, de las más pobres, en la montaña. Y vamos a tener también una reunión con los presidentes municipales. Les hablaba yo de los 1,000 millones que se les entregan para los caminos. Vamos a evaluar eso. Y ahí también se está construyendo otro hospital del IMSS Bienestar, igual que en Tuxtepec, de lo que se obtuvo por la venta del avión presidencial. Esto va a ser el domingo. Ya terminamos. ¿Van a hacer actos públicos, presidente? Ah, el viernes, sí, qué bueno. El viernes, la mañanera, o el gabinete de seguridad y la mañanera, es Oaxaca. O sea, el jueves, Acapulco, y el viernes, Oaxaca. Sí. Capital. Bueno, nos vemos.